pinchar, la voy a pinchar, la voy a pinchar, la voy a pinchar. November. Mommy, come, come. Mommy, come, come. The movie is going to come out on November, and I want to want you to take me to watch it. Okay. Okay, okay, okay. Vamos a ver la movie. ¿Cuál es la movie? Oh, I just saw this preview this really? Morning. Yeah. I want to watch it. Día de los Muertos. Yeah, me too. I want to watch it too. Yeah. Está buena. What is it? I want to see. I have to sing. I have to play. The music, it's not just in me. It is me. Ya, yeah, está buena. Se llama Coco. Coco, la movie. Help me. Hey, tú. ¿Cómo se llama esto? Butter. ¿Cómo se llama? Butter. ¿Qué? Butter. Butter? No. No, cream cheese. Look. Cream cheese? Yes. Yeah, cream cheese. Cheese? Yeah. No. It says cream cheese. Cream. Kaeli, pon tu tarea en tu mochila, por favor. Pórele. ¿Qué? What the heck is that? ¿De dónde? ¿De dónde salió ese palo? Nosotros nunca sembramos ese palo. ¿De dónde salió? Miren lo que dice, dejé las llaves pegadas a la puerta. Ay. Está nice, está nice. I don't know when you boss, baby. You're the boss, baby. Buenos días. ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Feliz viernes 17. Feliz St. Patrick's Day. Feliz Día del Verde. Feliz todo, todo eso. Tienes que meter la tarea allí. Pero sí, feliz, feliz Día de St. Patrick's. Aquí nosotros, ya aquí. Vamos para la school a dejar a estas niñas para que yo tenga mi tiempo y pueda relajarme y no estar cuidando chiquillos como siempre lo hago todos los días de mi vida, 24 horas y no me pagan, no me dan dinero, no me dan nada, solo me regañan todos los días, me gritan, me maltratan y no puedo cuitar. Es el único trabajo que no puedo cuitar en mi vida. Y allá me están mandando, sí, les digo, miren, miren, cómo me quitan la cámara. So, today we might go see the new Beauty and the Beast movie. I want to watch it with my aunt because we're best friends. Best friends. No, go away. And Beauty said she's only going to take me. No, she's not. Digo, miren, ni a mí me quiere llevar a las movies. Ni a mí me quiere llevar a las movies. Amigos, ni a mí me quiere llevar a las movies. And I really want to watch ya it. Ya vieron cómo me maltratan. And it looks really, really good. Háblale en español. I already listened to the sound, like half of the háblale soundtrack. Háblale en español. Can you just get out? Miren, ya te voy hasta chocar con esta chavala. Boy. Mira qué cerquita estábamos. Estábamos súper cerquita. Pero sí, ya vamos a dejar a estas niñas a la escuela. Y miren mi bow. Miren mi bow, qué chulo de bow. I look at my hair. Está súper bonito mi bow verde. Ando bien, bien, bien vestida para el día de San Patrick. Para que no me peguen unos pellizcos aquí. Estas niñas que me tratan mal, me maltratan. Pero sí. ¿Cómo están? Dios me los bendiga. Ojalá que estén pasando una bonita, hey, bonita mañana, tarde, noche, donde cualquier hora que sea, donde ustedes estén viendo estos vlogs. Si ustedes no saben quién es esta mujer aquí en esta cámara hablándole a ustedes, yo soy Anaís y nuestro canal se llama... ¿Cómo se llama? Good job, Audrina. No. Y nosotros somos The Spanglish Vlogs. Y si no se han suscrito, los invito a que se suscriban para que no se pierdan de ningún videito aquí en este canal. Y se unan y sean parte de esta familia Spanglish. Pero sí,
ya voy a parar de hablar porque voy a ir a dejar a estas niñas y a ratito les grabo cuando ya llegue a mi casa. ¿Okay? Bye. Adiós. No. Come on. Come on, let's fight. Come on. Come on. Come on. I'm not your bed. No. Yes. Oh, you can't go, Mama. ¡Mami! Ya me arreglé, amigas. Me puse este labial súper anaranjado que lo tenía ahí en mi colección y siempre me lo pongo para el tiempo de la primavera, verano y todo eso. Y como ahorita está muy bonito afuera, cuando salga les voy a grabar qué bonito está afuera. Pero sí, ya se me fue lo que estaba diciendo. Anyways, antes de irme a recoger a Kaeli y a mi sobrina, quiero compartir con ustedes un video que vi. Esta muchacha, yo creo que empezó a ver mis videos hace como 2 o 3 días y como que hicimos click. Y ella se llama Melanie2010. Abajito le voy a dejar su canal de ella para que vayan y se suscriban. Es una chica súper linda. Me encantó y me encantan sus videos porque es chistosa y me encanta. Me gusta, como que siento su buena vibra por sus videos. Entonces yo vi que ella hizo un video y el video era como 10 razones por qué sonreír. Como sí, 10 razones por sonreír. Y se me hizo muy interesante y dije yo quiero hacer este video y darles 10 razones por qué uno tiene que sonreír todos los días. Y la primera razón que se me vino a mi mente es tu vida. Sonreír porque tienes tu vida, tu salud, la vida de tus familias, de tus hijos, como yo de mis hijas, las vidas de mis hijas, la vida de mi esposo, la vida de mi mamá, de toda mi familia, de mi familia y todo eso. Eso me hace sonreír a mí porque ellos tienen su vida y están en buena salud, gracias a Dios. No tienen nada, no están enfermos, no tienen nada de eso. Entonces eso me hace sonreír a mí por la vida de mis seres queridos. La segunda razón es el amor. Uno tiene que sonreír al amor porque el amor es bello cuando viene como de niños, como de mis niñas que a veces me maltratan, sí me maltratan y me hablan mal y a veces no me quieren. Pero yo sé que ellas me aman y me quieren y siempre me abrazan, me dan besos. El amor de mi esposo, el amor de familia, todo eso hace que uno sonría. También la tercera razón que les quiero compartir es la comida. Yo sé que suena la comida, pero no. Uno tiene que dar gracias que tiene comida todos los días porque hay mucha gente en diferentes países que no tienen nada de comer, que se están muriendo de hambre, y aquí en los Estados Unidos uno tiene ese privilegio de poder comer una buena comida o escoger lo que uno quiere comer, porque a veces en otros países la gente no tiene esa opción de escoger lo que ellos quieren comer. Entonces la comida es algo que a mí me hace sonreír porque tengo ese privilegio de tenerla en mi vida y tengo el privilegio de yo poder escoger lo que yo quiera. ¿Y quién no le ama unas hamburguesas, unas french fries, una soda, unas chips, unas cookies, una ensalada? Eso me hacen sonreír. Y solo a veces solo empezar en pensar o vamos a ir a comer, eso me hace sonreír a mí. Porque a quién no le gusta ir a comer afuera, ¿verdad? La cuarta razón que uno tiene que sonreír también es
Para mí esta es como la, debería de ser la primera, pero la dije hasta ahorita. Es el amor que Dios me da a mí. Gracias a Dios yo tengo una relación con Dios y amo el amor que Él tiene por mí, el amor incondicional que Él tiene por mí, que no me juzga, que no le importa cómo yo soy, él, su amor de él siempre va a estar ahí. Entonces eso me hace sonreír a mí, me hace sonreír a mí mucho porque yo amo a Jesús, a Dios. La siguiente es nuestra libertad, porque aquí en este país nosotros podemos hacer lo que queramos, podemos estudiar lo que queramos, tenemos mucha libertad en hacer lo que uno quiere y eso es mi sonrisa, eso me encanta, que tengamos tanta libertad en ser quien queremos ser nosotros. La siguiente, no sé si mucha gente puede ver esta como sonrisa o manera de sonreír, pero para mí es el stress free. Yo soy una persona que nunca hago stress, siempre que tengo situaciones que tiene que estar uno stress, yo no me hago stress. No sé por qué siempre he sido así, porque yo sé que al fin del día se va a arreglar lo que la situación está pasando, se va a arreglar, algo va a pasar que lo va a arreglar y no me hago stress. Entonces a mí vivir una vida sin stress, eso me hace sonreír a mí. También otra cosa muy que me trae muchas sonrisas es esa comunidad de YouTube, conocer a otras chicas que aman lo que yo amo, de estar haciendo videos, amistades que hago por aquí por el internet, porque yo soy una mamá y a veces mi vida como que se siente que se está perdiendo y que no tiene significado, porque todo lo que hago es ser mamá y cuidar a mis niñas y todo eso. Entonces cuando yo me meto al mundo de YouTube es como que yo estoy viviendo mi vida por YouTube y estoy conociendo a gente que también están en las mismas situaciones que yo estoy, que son mamá de casa y que hacen YouTube, y me encanta eso porque tengo otras personas con quien tengo cosas en común y esas amistades tan bonitas que estoy haciendo con muchas chicas de todo el mundo, y eso me trae muchas sonrisas. Yo creo que las siguientes son las películas. Las películas a mí me traen mucha sonrisa porque me gustan ver películas, porque esas las películas que uno ve es como que uno se mete a ese mundo, lo que está pasando en esa película, uno se pone en esa situación y en ese tiempo de vida, y eso me encanta a mí. También shopping. ¿A quién no le gusta ir shopping? A la Isla le gusta ir shopping, ¿verdad que sí, Isla? ¿Verdad que a ti te gusta ir shopping? Yeah, like Target. Yeah, le gusta el Target. Entonces, shopping, eso me trae muchas sonrisas. Toys. ¿Qué? Toys. Sí, la Isla le gustan los toys, entonces le gusta ir shopping. Yo creo que la última, no sé si esta es ya las 10, pero si me faltaron unas, perdónenme. Pero la última es el sol, la primavera, el tiempo que estamos ahorita. Levantándome en la mañana y sintiendo el sol que me está pegando en la cara. Yo amo eso, me gusta la claridad, me gusta la luz que entra a mi cuarto, me gusta el sol, me gusta tener mis ventanas abiertas, que esté el sol entrando a mi casa. Eso me encanta a mí y me trae mucha sonrisa y mucha relajación, relaxation. Esa es la palabra que quería decir. Pero sí, amigas, solo les quería compartir esto con ustedes porque se me hizo muy interesante este video que vi de esta muchacha. Otra vez, ella se llama Melanie2010. Les voy a dejar su canal abajito para que vayan y se suscriban, porque es una chica súper, súper cool y tiene buena vibra y me encantó. Y sí, y si estás viendo esto, hola, ¿cómo estás? Me encanta tu canal y me encantas tú como tú eres. Y sí, si ustedes quieren hacer esto, contestar estas preguntas, a ver qué es lo que a ustedes le hace sonreír todos los días o cosas que le hacen a ustedes sonreír, déjenme saber abajo en los comentarios o en un videito, ¿ok? Vámonos a recoger a Kaeli porque ya se me hizo tarde, porque estoy hable.
Miren, amigos, qué soleado está el día hoy. Miren, qué bonito. Los árboles ya están saliendo para la primavera. Ay, it's hot, huh? ¿Tienes calor? ¿Sí? ¿Mucho o poquito? Mucho. Ay, qué calor. Está muy, muy caliente aquí en este carro. Ay, miren mi pelo, espérense. Agarren eso. Música, por favor. Anyways. Bájate, Anaí, bájate. Sí, está muy caliente aquí el día de hoy. Yo no sé, estos días dicen que ya va a estar súper caliente. Yo pienso que aquí en California este verano va a estar como que nos va a matar este calor. Y yo no soy del calor, amiga. Pero ya nos vamos a ir a recoger a Kaeli de la escuela. Y gracias, Diosito mío, gracias. Muchas gracias, Dios, que hoy es viernes. Y la semana que viene no tienen... Ay, pero ¿qué te pelo? La semana que viene no tienen ellas clase. So están en spring break. So no voy a estar saliendo a recogerlas. No voy a tener que... Yo creo que están ustedes sucios. No sé. Ya, pero no voy a tener que salir a recogerlas. No voy a tener que salir. Solo voy a tener que salir a llevar a la barba al trabajo y a recogerlo. Es todo, pero... Ay, Dios mío. I'm so happy, guys. Estoy súper, súper contenta porque necesito ese break de no estar recogiéndolas y trayéndolas y llevándolas y levantándolas en la mañana y todo eso. Pero sí, vamos a ir a recoger a Kaeli y a mi sobrina de la escuela. Y bye, my friends. Adiós. Los quiero mucho. Dios me los bendiga. Y nos miramos.